nos hemos trasladado a Madrid como denuncia también al juicio que se va a celebrar esta mañana aquí contra 9 jóvenes de Pamplona, de Navarra. Si ya era una aberración lo que sucedía hace unos meses, yo creo que ahora ya no tiene adjetivación posible el seguir con estos juicios que vienen o provienen de una involución en cuanto a libertades democráticas y derechos civiles y políticos, tanto individuales como colectivos, que se han desarrollado durante tantos años allá en nuestro pueblo y que han traído como consecuencia también esta serie de juicios. No hay que olvidar que hoy van a ser juzgados 8 jóvenes por reunirse, por hablar de política, por decidir qué es lo mejor para Euskal Herria, ¿no? A favor del euskera, a favor de la ecología, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el juicio al que hoy nos enfrentamos, ¿no? Nosotros venimos con la idea de solidarizarnos con los 8 jóvenes que hoy se juzgan aquí, con los 9 jóvenes, pero también como denuncia y como exigencia también al Estado español para que acabe ya de una vez por todas con estos juicios, para que acabe ya con esta dinámica de represión y para que dé un nuevo tiempo, para que dé un nuevo tiempo, sí, a la paz y a la normalización que tanto deseamos todos y todas en Euskal Herria, ¿no? Simplemente abundar en las palabras de Txelvi, venimos aquí en apoyo, en solidaridad, ya es un nuevo tiempo, lo único que nos queda ahora es construir y poco más. Simplemente solidarizarnos con los 8 jóvenes navarros que se les ha penalizado por el hecho de hacer política. De los 9 jóvenes que se van a juzgar ahora, 5 de ellos pertenecen al pueblo, la localidad navarra de Barañáin. Como concejala del Ayuntamiento de Barañáin sí que quería dejar bien claro que todos estos jóvenes que hoy van a ser juzgados, incluidos los de Barañáin, son jóvenes conocidos por toda la localidad. Se han esforzado, han trabajado por ella, han defendido los derechos de la mujer, el euskera, se han reunido y el único delito que han cometido es pensar diferente a lo que estaba establecido hasta ese momento, situación que no se produce hoy, por lo cual venimos con la esperanza no solo de apoyarlos, sino también de conseguir que obtengan la resolución total en este momento. Bueno, si nunca ha habido razones para este tipo de juicios eminentemente políticos, si nunca ha habido razones para la persistencia de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, heredera directa del Tribunal de Orden Público, pensamos que en estos momentos, menos que nunca, se ha abierto claramente un momento de esperanza, de libertades para las personas y para los pueblos. Esperemos que este momento tenga reflejo en la sentencia para estos chavales y chavalas que van a ser juzgados hoy y que la única salida para este juicio es la absolución directa para que se puedan incorporar con el resto de gente a esta nueva época que se ha abierto en Euskal Herria, una época que esperemos de mayor libertad y que también tendrá su reflejo para la mejoría en el propio Estado español, que llegue de una vez a ser un Estado realmente de derecho. ¡Viva! ¡Viva!